Comenzamos nuestro todo incluido con un desfile de lo más sugerente. La Academia de Peluquería y Estética Artemis ha celebrado su tradicional desfile de body painting, maquillaje y peinados de fantasía, en el que sus alumnos muestran el trabajo aprendido. Este año la temática ha sido el cómic. Vamos todas de cómic, cada una es un personaje diferente. Hay chicas que hacen de chicos, chicos que hacen de chicas, no creo, pero vamos. Y viene a ser por representar un poco los cómics de antes. Conocemos al equipo de natación sincronizada del Estadio Casablanca. Son muy jóvenes, pero ya cosechan triunfos. Acaban de ganar el Campeonato de Aragón que se celebró en Barbastro y ya se preparan para participar en el Nacional. No me esperaba que fuese a quedar primera. Y cuando me tocó subir al podio, pues estaba muy contenta. Las figuras siempre es lo mismo y tiene que salir perfecta. Bueno, tienes que lo mejor que puedes. Y en nuestra sección de cine, Dani Calavera nos habla de los estrenos de esta semana, como la película francesa Joven y Bella. También analiza las películas ganadoras de los Oscars de este año, como 12 años de esclavitud y Her. Y ahora, hablando de la ceremonia, Ellen DeGeneres la llevó bastante bien. Fue muy comedida, la verdad. Se esperaba un poquito más de mala leche de una cómica de su calibre. Sin embargo, hay que decir que estuvo muy elegante y con algunos puntazos muy buenos, como el reparto de pizza entre los asistentes o esa foto que reventó Twitter. Y bueno, ya con las cosas que no nos gustaron nada, una auténtica pena que la mejor película del año se fuese sin nada. Esto no es todo. En su sección de podcast, Paco Cester nos recomienda una nueva herramienta para grabar podcast, Spreaker. Además, nos recomienda Caminando Ando y Del Sofá a la Cama. Del sofá, precisamente, es de donde no podéis moveros si queréis ver nuestros contenidos. Comienza Todo Incluido. Este año el
más el cómic para adultos, el cómic de aventuras, de histórico, y llevan eso, unos 3 meses preparando los maquillajes corporales, las fantasías sobre todo, y pensando en cuáles son las tendencias que quieren mostrar. Chicas, no creo, pero vamos, y viene a ser por representar un poco los cómics de antes. Voy maquillada de Spider-Woman y hemos estado todo el día desde el punto de la mañana maquillando, desde las 9:30 de la mañana, el pelo también, o sea, todo lo que ves, la purpurina. Artemis, y el maquillaje, esto es la armadura, es el cinturón de Thor, lleva la de Thor, estos son los pantalones, las perneras, y aquí un brazalete. Vais a ver, es un desfile que promueven las alumnas para el fin de curso, y está dedicado, pues, por ejemplo, a ellas, a sus familias, a que vean el trabajo que han realizado durante todo el año, o entre el año y medio, y pues es un poco de fantasía que hacen, y luego unos trabajos de calle, de pasarela, pues como más naturales. Entonces, al trabajar los cómics, nosotros hemos trabajado el maquillaje corporal, el body painting. Entonces, estamos trabajando desde las 9:30 de la mañana, y hemos estado trabajando en el centro, y ahora nos hemos venido aquí sobre las 3 para terminar el trabajo. El trabajo es como si fuese ropa de su cuerpo, es decir, en realidad el cuerpo no se les nota nada del cuerpo, que si esto
completamente maquillado y entonces no se nota que es un maquillaje. El campeonato de invierno de Aragón fue un éxito. De hecho, las niñas salieron muy contentas. Conseguimos el oro en todos los combinados presentados en alevín infantil y absoluto. Y bueno, en figuras también pues, fue un éxito porque conseguimos al podio todo. Sí, la verdad que muy contenta con los resultados para el poco tiempo que llevo con las niñas, cómo han reaccionado y ellas también, bueno, súper contentas. Yo opté por darle un poquito de vida a lo que es los combinados para que las niñas se sintieran a gusto. En la categoría alevín, pues elegí un poco siguiendo la temática Disney, Blancanieves y los siete enanitos. Las niñas muy contentas, muy ilusionadas y lo saben interpretar bien. Que al fin y al cabo eso los árbitros, pues se nota, es una forma de transmitirle mucho a los árbitros. Cuando tú estás con la música. Para las infantiles se opte por algo un poquito más serio, la boda de Luis Alonso. Y para las juveniles, pues bueno, ellas querían pasárselo bien, querían hacerlo pasar bien al público y elegimos pues el circo. Un poco nerviosa. Y no me esperaba que fuese a quedar primera. Y cuando me lo dijeron, pues aún no teníamos que subir al podio. Y me dijeron que no se lo dijese a nadie. Y cuando me tocó subir, pues estaba muy contenta. Y seco es muy importante. Hacemos un poco de natación, a veces bastante, y estiramos y el combinado figuras. Las figuras siempre es lo mismo y tiene que salir perfecta. Bueno, tienes que lo mejor que puedas. Y el combinado una y otra vez hasta que salga. Lo hago desde pequeña, que me apunté a la escuela y me
lo paso genial porque disfrutas muchísimo con tus compañeras y todo. Y luego ves a las pequeñas que van viniendo y les ayudas y tal. Venimos ya hacemos seco en plan de fuerza, mucha flexibilidad para espagat. Luego al agua pues nadar bastante y luego pues un poco de figuras de para coger. Por ejemplo, para los de Aragón, las figuras, y luego en los de España, pues es básicamente todo figuras. Y luego ya son rutinas de combos, que es lo que hicimos en los de Aragón. Y ahora para el de verano haremos también solos, dúos y equipos. Club sí hay muchísima afición, de hecho, bueno, llevamos una parte de escuela que digamos que tiene un objetivo más recreativo, lúdico, recreativo. Las niñas vienen a aprender, pero a pasárselo bien. Y ahí tenemos cerca de 80 niñas. Y luego tenemos el tema de la competición, el equipo de competición, que aquí tenemos 32 niñas. Que bueno, que el objetivo es totalmente lo que te han dicho las niñas. Quiero ganar, vengo a competir, vengo a quedar primera. Y bueno, también, lógicamente, vienen a pasárselo bien, pero no es totalmente diferente el concepto. Sin duda, el estreno más interesante de este viernes es Joven y Bella, de François Ozon. Un director totalmente recomendable. Director también de En la Casa, la que aquí también recomendamos. En Joven y Bella descubrimos la historia de una chica de 17 años con una vida acomodada y sin complicaciones, que comienza a ejercer la prostitución de noche. Las comparaciones con Belle de Jour de Buñuel son demasiado fáciles. Digamos que Ozon es un director muy capaz de darnos una muy buena película, que además en este caso divide la historia de esta bella chica en las cuatro estaciones y con cuatro canciones. Algo muy románticamente francés, sin duda. Y ahora hablemos de los Oscar. Desde aquí, la única que fallamos fue la de mejor película, que nosotros dijimos que iba a ser Gravity, pero al final fue 12 años de esclavitud. Que también se hizo con los premios a mejor guión adaptado y actriz secundaria. Todos los premios técnicos y el gran premio a mejor director fueron para Alfonso Cuarón y Gravity. Aunque a mí aún me tienen que explicar por qué ganaron el Oscar a mejor fotografía en
propósito de Lewin Davis. Es algo que no entiendo, sin desmerecer a Emmanuel Lubezki, un soberbio director de fotografía amigo de Cuarón. Cosas que a mí personalmente me encantaron de la gala, que Spike Jonze, el gran Spike Jonze, se hiciese con el Oscar a Mejor Guión Original por Her. Un Oscar que sin duda se merece este gran escritor, director, realizador y de todo lo que se les ocurra. Este hombre es un genio. Y, menos mal, el Oscar a Mejor Actriz para Cate Blanchett, en la que es la mejor interpretación del año en Blue Jasmine, como aquí ya vaticinamos. Matthew McConaughey y Jared Leto se hicieron con los premios interpretativos masculinos, tal y como se esperaba, incluso antes de que se rodase la película. Una pena que películas como Nebraska o Filomena también se fuesen sin nada, sobre todo esta última, una película muy conmovedora que les recomendamos que se estrenó el viernes pasado. Y lo que también es una lástima y casi una injusticia es que la última película de Miyazaki, Se levanta el viento, de When Rises, no ganase la película de animación, la verdad, porque después de la amenaza de Miyazaki de alejarse del cine definitivamente, bien se merecía un Oscar de despedida y más por una de sus películas que, da igual, aunque no esté a la altura de sus mejores obras, con Miyazaki pasa como con Pixar. Todas sus películas son buenas. El Oscar a la mejor película de habla no inglesa, todo el mundo esperaba que se lo llevase La Gran Belleza y así fue, en detrimento de La Caza, una también buena película. Y ahora, hablando de la ceremonia, Ellen DeGeneres la llevó bastante bien. Fue muy comedida, la verdad. Se esperaba un poquito más de mala leche de una cómica de su calibre. Sin embargo, hay que decir que estuvo muy elegante y con algunos puntazos muy buenos, como el reparto de pizza entre los asistentes o esa foto que reventó Twitter. Y bueno, ya con las cosas que no nos gustaron nada, una auténtica pena que la mejor película del año se fue sin nada. Pero señoras y señores, los Oscars son espectáculo, publicidad y cada vez más incluso, y como en muchas ocasiones pasa, quedar bien con todos los sectores que se pueda. Voy a procurar que esta sea la última vez que les recomiendo ir a verla o verla cuando puedan, porque en resumidas cuentas, los Oscar, los grandes premios, son espectáculo y son publicidad, y el logo de Wall Street es cine. No me arrepiento de decirlo, una obra maestra que pasará a la historia como una de las mejores películas de nuestra época. Ya lo verán. Buenas noches, bienvenidos a este pequeño rincón dedicado a esa gran pasión que es el podcast. Hoy vamos a hablar fundamentalmente
de algunos podcasts, por supuesto, vamos a recomendar, pero de una herramienta que ha salido no hace poco en internet y a la que cada día más podcasters se están aficionando y están grabando sus audios en Spreaker. ¿Y qué es Spreaker? Bueno, pues Spreaker es una página de internet donde tú te inscribes y te haces tu canal. ¿Qué posibilidades tiene Spreaker? Pues mira, es tan sencillo como que tú aquí tienes todas las posibilidades para grabar un audio. Tienes, por supuesto, el sitio donde puedes meter tus músicas para organizarte la grabación de tal manera que puedas tener música, tu voz. Cuando tú te metes en el Spreaker, lo primero que puedes hacer, te aparece la página y tienes las posibilidades de grabar. Aquí tienes una pestañita que te dice se descubre para que tú vayas aprendiendo poco a poco cómo utilizar el Spreaker, colgar tu podcast de lo que tú quieras que sea y que haya otros oyentes lo encuentren, lo busquen y lo escuchen. Una especie de red social, podríamos decir, porque el podcast cada vez se acerca un poquito más a eso y el Spreaker es una buena forma de ver cómo el podcast cada vez se acerca más a comunicación entre los oyentes que a lo que sí podría parecer un programa de radio. Yo voy a recomendar uno que parece particularmente interesante. El podcast lo hace nuestro compañero Jorge Eove, en la red se llama Eove, que se llama Caminando Ando. El nombre es muy sugerente porque lo que hace Eove es trasladarnos sus pensamientos mientras camina, hace su camino mañanero desde el trabajo a casa, desde casa al trabajo o simplemente un paseo por su ciudad, por Madrid, y nos va contando cositas muy, muy entretenidas. Entre ellas habla de Metro de Madrid, el mejor del mundo. Pues va caminando por el metro y nos habla de Madrid. Reflexiones sobre cosas comunes de la vida mientras uno va caminando por la calle. Un buen ejercicio para antes para pensar y ahora para pensar y contárselo a otros. Después os voy a recomendar un podcast que se llama Del sofá a la cocina. Pues es un podcast que lo hace una pareja y que nos enseñan dos cosas. Una, cómo prepararnos una buena comida, una buena cena, es decir, un buen plato. Y después nos recomiendan con qué disfrutarlo. ¿Qué serie, qué película podemos ver o qué serie están viendo? Y nos dicen más o menos lo que les parece, etc. Y por último queremos recomendar uno de nuestros podcasts, entre otras cosas favoritos, porque conocimos hace 2 semanas a Jesús Estepa, es un tío fantástico, como casi todos los que componen este podcast que se llama Condenados. Condenados es un podcast de humor, sobre todo, y la palabra condenados, por supuesto, reiterativo. Es irónica, se refiere
casados, de lo que ellos hablan, bueno, podemos decir que hablan de la vida de casados, con sus beneficios y sus pérdidas, pero sobre todo nos hablan de sus cosas, de su vida en general. Tíos muy divertidos, sevillanos, la mayor parte de ellos andaluces, con muchísimo sentido del humor. Un podcast para divertirse y pasarlo muy bien. Yo creo que con estas cuatro recomendaciones, pues tenéis un ratito que pasar bien esta semana y a lo mejor comenzar este viernes o divertiros el fin de semana. Y mientras tanto, pues ya sabéis, cuidaros, ser buenos y nos vemos aquí el viernes que viene otra vez, hablando de podcast, como siempre. Es un poder inmenso el que tengo. Viene del cañón de una pistola, igual que el tuyo cuando mataste al policía. ¿Por qué me temes, Ana? He hablado sin tapujos. Mi padre se está muriendo. ¿No te parece que es hora de que me dejes salir? Hay un personaje encerrado en una cárcel física, pero luego hay otro personaje de alguna manera encerrado en su cárcel mental, ¿no? Llámame al vigilante. Planteabas quién está más encerrado. ¿Y eso te ha redimido? ¿El castigo? No, que te redime. Solamente Cristo. Divertimento, pero también es un ritual. En esta habitación que estamos ahora, el momento que nosotros estemos creando, estemos representando ese texto de Mamet, estamos los espectadores y nosotros encerrados aquí en esta habitación, concentrados todos. Estamos haciendo todos el mismo viaje. El Estado no tiene ese poder. ¡No! ¡Yo tengo ese poder! ¡Yo tengo que decir que estás en mi poder! El país agoniza en bancarrota. Y sus hijos gandules se pelean por el testamento. La función del anarquista, lo bueno que tiene es que él te plasma y esto, y tú puedes ver una obra, yo puedo ver otra. ¿Qué he estado haciendo yo todo este tiempo? ¿Dónde está un punto de vista, tú querrás
está muy tensionada, está, y eso pasa aquí, pasa en Estados Unidos. Comenzamos nuestra agenda con la exposición La Sábana Santa, que podéis visitar en el Museo Diocesano. Las piezas estrella de esta muestra son las reproducciones fieles de la Sábana Santa y el Santo Sepulcro. La Sábana Santa que se puede ver es un facsímil que cuenta con la misma textura y calidad que la tela original. Podéis verla hasta el 30 de abril en el Museo Diocesano. El Teatro Principal presenta estos días la obra Actrices para la Escena Reinas. El espectáculo presenta momentos concretos de la vida de 12 históricas reinas que vivieron en los siglos XIV al XVII, entre las que destacan Leonor de Aquitania, Isabel la Católica, Elizabeth I de Inglaterra y María Antonieta. Podéis verla el sábado a las 9:30 de la noche y el domingo a las 6:30 de la tarde. Los niños también tienen una cita cultural este fin de semana en el Teatro Arbolé con la obra El caballo de Troya y la pequeña Elena, un espectáculo que acerca esta mítica historia a todos los niños a partir de los 3 años. El sábado a las 6 de la tarde y el domingo a mediodía y a las 6 de la tarde. Nuestra cita musical de esta semana es para los sevillanos Pony Bravo, que están mañana en concierto en la Sala López, donde presentarán su disco De Palmas y Cacerías a las 9:30 de la noche. Y nos vamos con otros sevillanos. Reincidentes también visita mañana la capital aragonesa. Estarán en concierto en la Casa del Loco a las 10:30 de la noche, con su videoclip de la versión de Rosas en el Mar, original de Aute, que está incluida en el disco aniversario de la banda. Nos despedimos. Hasta la semana que viene.